219 casos en lo que va del 2024. Los municipios donde se registra la mayor incidencia son Porta, Ocrancín, Guatusco, Chilta y Chiota. En esta semana hemos registrado dos hospitalizaciones y una detención registrada de un hombre de 74 años y no contaba con el esquema completo de vacunación. Y aparte tenía comorbilidades. Actualmente se cuenta con vacuna contra la COVID-19 para los grupos vulnerables, como son las personas adultas de la tercera edad, con comorbilidades embarazadas de las que la vacuna la van a poner las unidades en el César Tascanacimo, San Pedro Cholula, San Martín de Sanluca, San Luis Ramón de Aponte, César Romero Vargas, San Luis de Aranjo, César Mosol, Hospital Integral de Taxismo, César Pequeaca, Centro de Salud de Pablo de Bacán.